Señores, bienvenidos a Emprende ahora. Estamos aquí desde el Apocentro de la Verdad con un invitado. Bueno, no un invitado, un, un viejo amigo. Una persona que cuando yo empecé el gimnasio hace ocho años, cuando no había nada, solamente había esperanza y creencia, pero gracias a Dios que ya, ya hay algo. La cosa es que yo empiezo el gimnasio, un mes después estoy yo haciendo abdominales y yo me volteo y veo un fuerte ahí haciendo abdominales, luego él se para y hace la clásica de pase en el pego. Eh, levantaste el poloche y ves el loco Y yo dije, no, no, pero espérate, este es el mío. Entonces la cosa es que entraba una conversación con él, nos ponemos a conversar y tú sabes, siendo ser difícil, pero empezamos a entrenar. Y para colmo nos llamábamos los dos iguales, éramos casi como, yo introvertido, él súper extrovertido, éramos como el yin y el yang andándole juntos ahí. Entonces haciendo muchísima loquera, pero empezar con la creencia de que las cosas iban a mejorar. Y, y aparte de eso es una persona que cada vez que entrena a alguien siempre saca a lo mejor de una persona en el entrenamiento. Desde el Don Bosco y Santo Domingo para el mundo, Luis Andrés Vergés. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Esta introducción cualquiera se motiva. Entonces cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de lo que tú haces. Bueno, eh, en el ámbito general o en el ámbito específico del, del programa en Cuentando cuestión. Cuéntanos un poquito de ti, en el ámbito general y sobre lo que tú haces. Bueno, Luis Andrés Pérez es, es un joven de 27 años de edad okay. eh, que se ha dedicado toda su vida a, a la parte del deporte y la preparación física, eh, motivado por la idea de hacer las cosas bien. Eh, yo fui jugador de béisbol y básicamente el béisbol fue lo que a mí me, me motivó a yo escudriñar sobre este mundo, a curiosear, porque en ese entonces, como yo practicaba, no había eh, una escuela, por así decirlo, eh, que validara los conocimientos de quienes en ese entonces me daban práctica. Claro. Eh, lo cual eh, podría decir que no me benefició del todo para yo desarrollar habilidades en el, en el terreno, o mejor dicho, desarrollar mi físico, que era lo que en ese entonces me acomplejaba un poco o me preocupaba por el hecho de que claro. yo quería competir en ese deporte eh, sanamente. Eh, y nada, básicamente a través de esa, de esa necesidad yo comienzo a curiosear, ahí es que donde conozco el, el hermoso mundo del entrenamiento, eh, todo lo que tiene que ver con el fitness, pero de la, desde la óptica científica. Claro. Ahí entonces hago mi primera certificación en el 2010. Eh, por, dirigida por Fedomede, en donde el, el, los profesionales Felipe Cidro Donati y Juan Ramón Heredia de España vinieron. Y nada, básicamente eh, por ahí comencé a filtrar conocimientos, eh, a diseñar rutinas en mí mismo, eh, a seguir estudiando en el área, eh, lo cual me, me, me dio cierta confianza para comenzar a trabajar eh, con personas esta vez, eh, y lo cual a temprana edad me, me demostró que ya era algo más delicado y que te, te, tenía que tomarlo en serio, que ya no era lo que yo aplicaba para mí, sino lo que iba a aplicar en otros. Claro. Y nada, básicamente ahí eh, nace una etapa muy bonita en mi vida, que es la parte del emprendimiento, emprendimiento. en donde me llega una idea eh, innovadora desde la posición científica y educativa en esta misma industria, y ahí es donde nace ya lo que es Old Victories for Science Institute, okay. eh, que básicamente es mi proyecto, mi hijo. Y, y básicamente eh, dándole forma desde el año desde el, desde la, desde el primer momento y nada eh, todo todo comenzó a tomar forma desde ahí exacto y dónde fue que ¿Cómo fue que surgió eso de Old Victory Institute Sports Science? Bueno, mira, en el 2012 uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de viajar fuera okay. a jugar en Atlanta, Atlanta. Eh, con un equipo de acá, un equipo local que se formó eh, por una, una serie de trials que hicieron y la idea de, de, de ese equipo era ir fuera a jugar en la liga de verano para ser visto por scouts de universidades y también de, de equipos de grandes okay. ligas. Básicamente, cuando yo estoy allá, eh, yo veo una atmósfera diferente a la que había acá. Okay. Eh, yo veo que hay más orden, hay más disciplina, hay un perfil diferente de jugador y un perfil diferente de coach. Claro. Eh, básicamente, el coach eh, había dos tipos: el que estaba en el terreno de juego y el que estaba en el gimnasio. Sí. Y ahí entonces yo comienzo a ver: y, wow, pero sería interesante si en República Dominicana existiera algo así. Exacto. Eh, nada, solo, en ese entonces solamente tenía eso como punto de referencia, pero resulta que cuando llego para acá, entonces digo: pero acá. Sería interesante si en este país existiera una plataforma eh, académica que se dedicara precisamente a capacitar a aquel que quiere incursionar en el área y que tiene la necesidad de compartir conocimientos o mejor dicho, trabajar con personas. Eh, yo tuve una visión muy rápida porque en ese entonces el fitness no estaba tan masificado como ahora. O sea, estaba eh, ganando fuerza y eh, acaparando un poco el terreno, pero no era exactamente lo que, eh, lo que es ahora. Ahí podría decir que tuve mi primera visión, por así decirlo, actitud visionaria, y comencé a desarrollar la idea. Okay. Eh, básicamente en, el, en ese entonces no, era, no estaba tan depurada como es ahora, okay. pero al menos las primeras pinceladas que estaban enfocadas precisamente en la parte académica, que es su esencia, eso fue lo que me motivó ya a durar cuatro años eh, desarrollando toda esa idea hasta madurarla. O sea, estamos hablando con Víctor y no fue de la noche a la mañana, me tomó cuatro años eh, desarrollar lo que hoy estamos ejerciendo. Exacto, como un, una preparación ahí. Claro, sentido. totalmente. O sea, porque cuando se trata de una idea, y, esa lo, y hago un breve paréntesis acá, sí, sí, o sea, claro. tú tienes que entender que... Una idea buena es una cosa, pero yeah. el proceso tras la idea es otra. Exactamente. Y básicamente, a veces muchos emprendedores cometen el error de ser muy pasionales con una idea, lo que les hace obviar el proceso, que es la parte realista que no muchos quieren enfrentar, porque hoy en día hay una, una ligera confusión entre el ser realista y ser negativo o pesimista. Exacto. Y eso es un error. O sea, hay que entender que la realidad es una cosa y una actitud negativa o pesimista es otra. Una persona debe entender que cuando tú tienes una idea, es una idea. Pero cuando hay que aterrizar esa idea, que tiene que pensar en costos, que tiene que pensar en básicamente los números, ¿verdad? El público meta, cómo lo van a recibir, son cosas que a veces tienden a abrumar, pero son muy necesarias para que el proyecto sea sostenible. Exacto. Tú me hablaste de un poquito de los em impedimentos, pero uh -huh. ¿qué otros impedimentos hubieron para tú establecer Old Victory Sports Science Institute? Bueno, mira, yo te diría que el primer impedimento era la carencia de contactos y relaciones. Okay. Eh, básicamente, eh, tú has escuchado el dicho que dice acá: no, en este país todo es relaciones. Exacto. Eh, pero eso lo dicen mucha gente porque quizás lo ven de una óptica negativa, pero en la vida todo es un, un tema de relaciones. Exacto. Porque si no en otras relaciones nadie te conoce. Exactamente. Eh, sí. Cuando yo tengo la idea ya desarrollada, yo digo: wow, vea acá. A mí me gustaría coger clases con fulano de tal, haciendo énfasis a Juan Carlos Simón, que en ese entonces sí. no nos conocíamos personalmente, claro, claro. Eh, y con otros especialistas. Y yo dije, sería interesante tener todos en, la misma, en el mismo lugar. Ahí entra el cómo. Y yo dije, pero ¿cómo yo voy a lograr? Que eso, porque sonaba hasta imposible, incluso lo compartí un amigo mío, eh, que le dije, mira, ¿qué te opinas si tenemos fulano Sí, buenísimo la idea, le dije, que tú lo logres. O sea, él. Obviamente no es que lo puso en duda o dudó de mí, simplemente es que lo vio muy imposible porque no había pasado. Claro, claro. Entonces, básicamente, era el tema de que como no tenía contacto con uno, yo tenía que enfrentar lo que es la, la propia timidez mía, porque aunque no parezca soy una persona introvertida para cosas de ese tipo. Eh, quiero hacer un paréntesis. Cuando yo lo conocí, él no parecía <laughs> introvertido en nada, parecía extrovertido no, ¿tú sabes a que otro que nivel. Lo que pasa <laughs> es que en ese ambiente, por ejemplo, tú, eh, estás más relajado, tú entiendes. O sea, sí. tú sabes que ahí en un ambiente de gimnasio, eh, yo he encantado de compartir lo que sé y Ajá. de ayudar. A mí no me gusta quitarme los audífonos y decirte, mira, esto es así, 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 así. Pero es un ambiente diferente, Exacto. tú ves, o sea, no hay un compromiso eh, monetario a largo plazo, no hay el tema de tú justificar un proyecto con, con una base específica. En fin, es algo, es algo espontáneo. Okay. Ya esto es un poco más formal. Cuando una persona no te conoce, por ejemplo, una persona de esa categoría para un proyecto en el cual él formaría parte con otros especialistas cuando nunca lo había, no, ah. lo había hecho, ya es un tema un poco complicado. Y yo tenía que obviamente lidiar conmigo mismo, yo hasta ensayaba en el espejo la forma en con la que iba a hablar con uno de ellos. Claro, porque al final del día estamos hablando del tiempo que ellos van a invertir, que ellos invertirían en un proyecto que está comenzando, dirigido por un muchachito de 25 años. Exacto. Estoy entiendo, o sea, que no es lo, no es, no es lo mismo que venga un, un, ya un empresario establecido eh, con un presupuesto enorme, Exacto. que ya todo el mundo sabe quién es, no es lo mismo. Eh, para mí fue un enorme privilegio que personas de esa categoría hayan puesto su confianza en este servidor eh, para llevar a cabo este proyecto, porque si no es por ellos el proyecto no existiría, solamente hubiera sido una utopía, una utopía en mi mente. Entonces básicamente es eso, o sea, como no tenía esos contactos, tenía inseguridades, tenía eh, inquietudes al respecto, dudas, en donde yo pensaba si sí, era una buena idea, si realmente iba a ser lo que iba a cambiar eh, eh, para bien lo que sería la industria del fitness local. Claro. Y bueno, básicamente es como dice el dicho, el que no se arriesga no gana ni pierde. Claro, claro, y claro. como quieras ganas algo, aunque no sea lo que andas buscando, porque si no ganas lo que buscas, eh, ganaste experiencia. Y esa experiencia te permite eh, mejorar el proceso. Claro, claro. Y como tú al principio estabas empezando, uh -huh. de las personas cercanas tuyas, uh -huh. ¿quiénes te apoyaron y quiénes no te apoyaron? Mira, gracias a Dios eh, yo tuve personas que, porque es otra cosa, yo hablo muy poco. O sea, okay. yo no hablo, o sea, soy una gente muy reservada con las ideas. Okay. Y sé exactamente a quién compartírsela. Quizá por eso no tuve tantas negativas a mi alrededor. Eh, tú sabes que cuando tú tienes una idea, por ejemplo, sí. y te emociona tanto la idea y tú comienzas a compartirla con todo el mundo, tú sabes que cada quien tiene una opinión diferente al resto. Al resto. Y tantas opiniones juntas, y si, si giran en torno a lo que buscas, entonces está bien. El día de cuando no van al acorde con lo que tú quieres. Eh, y ahí es que vienen las confusiones la negativas con uno mismo. En mi caso, gracias a Dios, eh, al ser reservado, se lo compartía solamente a personas específicas. Por ejemplo, mi padre, okay. que fue la persona eh, pionera junto conmigo en esto. Okay. Porque el Víctor eh, como un concepto de este servidor, pero es mi padre quien el en el inicio me ayuda con la parte financiera, porque en ese entonces yo no tenía tanto capital para yo comenzar una empresa, claro. eh, pero él no lo hizo básicamente eh, como toma mi hijo porque yo te lo quiero dar, no, él me dijo no, espérate, yo me voy a asociar contigo, Exacto. vamos a comenzar la compañía juntos y claro. el dinero que yo pongo es una inversión que vamos a hacer en la compañía, no en ti, Exacto. pero para que tú trabajes. Claro. Eh, básicamente ese fue la, el acuerdo. Incluso mi padre fue el primer master coach oh. de psicología del deporte. O sea que básicamente a nivel negativo no tuve personas que, que, que estaban ahí diciéndome que no lo iba a lograr ni nada. Al contrario, eh, las pocas personas con las que compartí la idea, con las que eh, les decía, mira, me interesa hacer esto. Al final fue una recepción positiva porque muchos sabían que era algo necesario. Porque está, no, no estábamos hablando de ropa deportiva, no, que, no, que no está mal. Exacto. No estábamos hablando de, 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 de una tienda de suplementos, eh, ni abrir un gimnasio. Vuelvo y reitero, que no está mal. Eh, Estamos hablando de educación. Claro. Estamos hablando de cambiar el juego a favor eh, de la imagen de una industria. Claro. Que todo eso es con la, con la educación que se logra. Claro, claro. Y la forma en cómo eh, yo quería hacerla que era dentro de la linea, del lineamiento formal, académicamente hablando, digas, trabajar con las universidades para un programa de certificación, que era lo que realmente se necesitaba. O sea, eso fue lo que eh, terminó por, por darnos a conocer y obviamente por apoyar la idea. Okay. ¿Cuál fue el proceso por el que tú pasaste, que se llevó a donde tú estás ahora mismo, que te llevó a Luis Andrés Vergés de ahora? Bueno, mira, es como yo siempre le digo a las personas cuando tengo la oportunidad de hablar, paciencia y prudencia. Eh, Pasa mucho hoy en día, y más en una sociedad tan turbulenta como la de hoy en día, claro. en la que todo es tan rápido. A veces en, pasa mucho con jóvenes como nosotros, que en la mayoría que quieren gratificación inmediata, claro. reconocimiento. Claro. Eh, básicamente, cuando tú eres paciente, tú tienes la cabeza fría para poder pensar en cosas que, que son útiles y necesarias para tu emprendimiento. Claro. Eh, hay muchas cosas que tú puedes controlar mientras estás sentado y escribiendo en un papel. Y ese es tu guión de emprendimiento, como yo le digo. El, hay muy pocas oportunidades para tú improvisar cuando ya el emprendimiento está en marcha. Se dan situaciones en las que obviamente cosas que no puedes eh, prevenir se dan. Pero la idea es improvisar lo menos posible en el proceso. Claro. Cuando hablo de prudencia me refiero a, hacer, a tener en cuenta de que la cosa no es necesariamente a tu tiempo al tiempo de las circunstancias. Eh, por ejemplo, cuando yo me acerco a la Universidad Católica Santo Domingo claro. para presentarle el proyecto National Coach la iniciativa en ese entonces, que era una iniciativa, eh, básicamente yo tuve que mandar muchas justificaciones. O sea, porque una universidad para avalarte un proyecto, tiene que tener constancia de que el proyecto realmente es algo sostenible y es algo que fuera de la parte de rentabilidad, es algo que realmente va a beneficiar a una población. Exacto. Porque estamos hablando que es un aval, o sea, la universidad va a poner su nombre en un diploma donde va a figurar el, el logo de tu plataforma y tu firma también junto con la de personas que están por encima de ti académicamente hablando. Entonces, eh, básicamente, eh, yo tuve que esperar. Eh, pero eso me dio la oportunidad a mí de mejorar, de poder justificar. Cuando yo mandé el primer borrador... Ellos me hicieron muchísimas observaciones que eran cosas que yo no conocía, claro. que eran parte de su estructura. Eso me permitió a mí conocer cómo es que se maneja la educación continua en las universidades y así adaptar eso a mi plataforma y por ende a mi proyecto. O sea que básicamente eh, la clave está ahí, ser paciente y ser prudente. Okay. Ahora otra pregunta. ¿Tú uh -huh. no tuviste un, un punto donde tú dijiste, o sea, que la vida te dio tan duro que tú dijiste, sí. Oye, no sé si continuar o te dio tan duro que te dio trabajo para ti. Tú, tú, tú nunca tuviste un momento así como emprendedor. Bueno, mira, eh, con All Victory, ¿qué te digo? Un momento tan duro como a un nivel que yo no quiero hacerlo. Que te dio así, que tú te dio trabajo seguir. Mira, yo te lo puedo resumir de la siguiente manera: En el 2015, Ajá. que fue cuando comenzamos oficialmente, 2015-2016. Sí. Eh, como todos los comienzos son difíciles. Son difíciles. Obviamente el comienzo eh, nuestro no fue eh, tan majestuoso. Claro. Eh, básicamente nuestro año vino a partir de 2017, pero por ejemplo yo desde 2015-2016, eh, guayando la lluvia, que lo sigo haciendo, Exacto. solo que en ese entonces yo no tenía un equipo de trabajo. Eh, básicamente eh, yo era el que hacía todo. A nivel, no solamente a nivel de coordinación, porque la universidad entra para el 2017, ah. pero lo que era el, el posicionamiento de la plataforma, de la marca como tal, y de preparar el terreno para lo que venía, porque por, ah, vuelvo atrás un eh, breve paréntesis, el tema de la planificación, cuatro años hablando del proyecto, yo establecí por años lo que iba a pasar. O sea, no, 2015, 2016, este proyecto, 2017 está el proyecto con la universidad, porque entonces yo tenía dos años para yo tener vehículo de promoción. Internamente hablando, para vender el proyecto que tocaba con la universidad. Eh, en, ese, en ese momento, eh, la dificultad estaba en cómo era yo solo, Ellos eh, me estresaba bastante, eh, yo era el, básicamente el que ponía la proyección, el que coordinaba, el que imprimía, el que preparaba los alimentos, el que los compraba, el que los servía, el que limpiaba, o sea, yo hacía todo eso. Y obviamente, tanto estrés, tanto trabajo, a veces te hacen pensar, oye, realmente vale la pena, ¿Realmente, no. realmente va a ser, es lo que yo necesito pero entonces es cuando te das cuenta de que emprender no es fácil porque claro. el inicio y más cuando tú comiences eh, con limitaciones económicamente económicamente hablando sí. eh, eso lo hace un poco más tedioso pero eh, muchas veces es lo que se necesita para tú valorar tu emprendimiento y comprometerte más con él exacto en ese proceso de inicio porque eso es algo que la mayoría de gente tiene que saber uh -huh. tú recibiste alguna gratificación fuiste remunerado por algo que hiciste al principio bueno, remuneración hay que ver en qué enfoque, si en términos económicos, Económico. eh, no. En términos económicos no, porque al final del día, eh, los programas que se hicieron ese año eran programas eh, cortos, de bajo presupuesto, eran programas que era el propósito era único y exclusivamente dar a conocer la marca. Eh, básicamente lo que ingresaba era para cubrir los costos. O sea, dígase el material gastable, el espacio físico, eh, los honorarios docentes, eh, básicamente era eso y los y el refrigerio eh, porque eran cursos muy accesibles muy baratos que es que, que la idea era crear el interés del público o sea que básicamente una remuneración directa para mí no como tal um, y lo que supuestamente estaba pagado eh, para quedar para mí al final se quedaba como inversión como inversión exactamente claro. se quedaba en la cuenta de la empresa y era como inversión básicamente yo te digo eso porque la gente cuando se habla de entrepreneurship se hablan de emprendimiento la gente uh -huh. ve el tope de glaciar, el uh -huh. glaciar y se ve muy bonito, pero sí. no ven lo que está debajo. Toda sí. la lucha que pasa un emprendedor, todo el ajetreo, por así decirlo, y un sinnúmero de cosas. Tú sabes que a que se debe eso, escúchame que, que te interrumpa. Sí, sí. Es también por lo que venden muchos emprendedores Exacto. en la actualidad. Fíjate que hoy en día eh, hay una una cantidad masiva de emprendedores sí. o personas que quieren que quieren ser emprendedores, pero son emprendedores que no son realistas, Exacto. ¿entiendes? Entonces por eso es que mucha gente no valora el emprendimiento como tal, porque por ejemplo un emprendedor es una persona que identifica una necesidad y crea una solución ante la misma y lo hace a través de una plataforma, a través de una empresa y a, y a través de ahí comienza a crear un producto o servicio para lograr satisfacer eso el tema es que hoy en día hay personas que eh, utilizan el emprendimiento la palabra emprendimiento para lucro personal o para presumir en las redes sociales y ah. te venden una imagen de lo que el emprendimiento eh, de lo que es el, de lo que ellos entienden que es el emprendimiento entonces tú ves que el emprendimiento realmente no es luxury no es eh, no es extravagancia no es eh, yo eh, gastar lo poco que gano eh, para que la gente crea que me está yendo súper bien no entre eh, el emprendedor real es una persona austera okay. es una persona que está día y noche comprometido con su proyecto y con su población es una persona que muchas veces eh, sacrifica eh, su propio bienestar por el bienestar de los demás eh, te lo digo porque lo, cuando yo comencé yo hacía de todo o sea yo el que como te digo que limpiaba fregaba le la comida la compraba la servía la coordinaba y al final del día no me arrepiento porque era lo que me tocó hacer es como cuando una madre con su hijo eh, hace lo imposible para que a su hijo no le falte nada Exacto. o sea que básicamente eso es lo que se debe vender realmente más allá de lo que lo que nos enseñan claro, día a día claro, claro. ¿Y cuándo, porque, qué te llevó a empezar tu vida del emprendimiento temprano? Bueno, básicamente la, el hecho de identificar una necesidad latente, que comenzó conmigo mismo, eh, el ver que el fitness como, como, como industria es sumamente rentable, Exacto. lo que hace un, el emprendimiento nuestro sostenible. Eh, porque básicamente si el fitness no fuera rentable como industria, entonces ¿de qué valía entonces ofertar un programa académico? porque es como que OK, ¿para qué voy a invertir en algo que no voy a ejercer? Eh, y básicamente es eso, o sea el hecho de, de tener eso, de tener claramente la eh, tener definido lo que lo que voy a hacer. Okay. ¿Y cuándo fue que tú dijiste esto yo lo voy a hacer hasta que me muera? O sea. Bueno, eh, básicamente ya comenzamos Okay. Estamos viendo resultados. Okay. Eh, y esos, resu esos resultados se traducen precisamente en el darnos a conocer cada día más, lo cual nos compromete aún más. Ya tenemos una plataforma, una base de datos de estudiantes que asciende a más de 100. Eh, y eso es un compromiso que debemos mantener. Es como cuando una persona eh, tiene un canal de YouTube, por ejemplo, y ya tiene una audiencia activa de más de mil suscriptores. O sea, ya es un compromiso que tienes, porque esa audiencia está esperando tu contenido. Eh, básicamente es así. O sea, ya Old Victory llegó para quedarse. Y mientras yo viva, entonces seguiremos eh, dando el 100% eh, con cada proyecto, con cada, con cada idea, eh, abriendo las puertas a nuevos profesionales, los cuales se traducen en más proyectos. Porque la idea es mejorar el servicio en la industria. Claro. O sea, el perfil del entrenador personal, que la gente entienda que el entrenador personal no es eh, un chulo de gimnasio que solo está fuerte o una chula de gimnasio que está <laughs> fuerte, una popifito, o un fulanito fit, ¿no? <laughs> eh, que la gente entienda que, OK, hay que cuidarse porque hay que mantener una coherencia, eh, imagen, no eh, ¿verdad? No Pero también hay que ser, eh, estar preparado a nivel técnico eh, con, con el idioma, ¿verdad? que de manera simple llega al cliente a través de un método de trabajo eh, sostenible y efectivo. O sea, entiendo que el Víctor llegó para quedarse y es básicamente lo que queremos y es lo que yo como emprendedor eh, deseo eh, mantener. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué tú estudiaste y por qué seguiste con eso o por qué no seguiste con eso? Bueno, eh, yo estudio actualmente Administración de Empresas, eh, que es básicamente mi segunda área, sí. por así decirlo. Es una carrera que comencé ya hace un año y medio precisamente para, para fortalecer lo que es la parte de emprendimiento a través de, de la educación. Eh, hago énfasis en esto porque realmente hay una, un error muy común entre los emprendedores también, y, y es a lo que no estoy de acuerdo y, y aprovecho la oportunidad para hacer para llamado a eso. La universidad no es culpable, porque hay mucha gente que se enorgullece de que fulano de la universidad y le fue bien en su emprendimiento. ¿ok? Y esa es la idea que captan algunos de que creen, de que hay que dejar los estudios para ser un, un emprendedor exitoso. Exacto. Al final del día la universidad te da herramientas claro. que si es lo suficientemente inteligente te permite a ti ejercerla en tus emprendimientos. Por eso es que yo me matriculo en la carrera, porque entonces yo no quería improvisar. Hay muchas cosas que yo por intuición las sé aplicar. El hecho de yo tener la parte técnica adquirida, que es la parte que tiene que ver con entrenamiento, mis certificaciones y demás, es lo que me permitió crear Old Victory. Y es lo que me permite hablar el idioma con los especialistas cuando los voy, a, eh, voy a curiar un proyecto con ellos para que puedan eh, someterlo acá. Pero ya en eh, el, el la parte administrativa, lo que tiene que ver proceso, lo que tiene que ver con un idioma diferente, para manejar una estructura, ya es algo que entendía que la carrera me iba a dar. Eh, y al final del día, mi objetivo es, no es ser un administrador de empresas para emplearme como tal, Exacto. pero sí quiero ser un profesional del área que maneja sus emprendimientos gracias a lo que adquirió en la universidad. Claro, claro. O sea, que el mensaje que aprovecho y envío es precisamente para eso. O sea, que tú puedes hacer ambas cosas y no es necesario tú hacer un drop out de tus estudios necesariamente para tus éxitos en el emprendimiento. Claro, claro. O sea, que Fulano le fue bien, perfecto, qué bueno. Pero no es lo ideal. Okay. O sea, es un, un breve mensaje que aprovecho para enviar. Sí, sí. Hay un tema muy caliente ahora mismo, uh -huh. que viene siendo el desempleo. No solamente en la uh -huh. República Dominicana, sino en el mundo. Uh -huh. Incluso en Estados Unidos, la deuda de tarjeta de crédito, ha la deuda de estudiantiles, ha sobrepasado la deuda de tarjeta de crédito. Uh -huh. Y muchos jóvenes en el país salen de las universidades y no consiguen empleo. ¿Qué tú crees que ellos deberían hacer? Bueno. Primero hay que ver a qué tipo de empleo, de, de empleo ellos aspiran. En su rama, por ejemplo, poniéndote el ejemplo de administración de uh -huh. empresas. Mira qué pasa con la administración, una área que está muy saturada. Exacto. Y yo digo que esa es la, es la carrera de los emprendedores realmente. Sí. Porque si tú estudias para emprender, entiendo que tú vas por un buen camino. Porque estudiar para emplearte no es malo. Porque al final el trabajo, el empleo. Sí. Por así decirlo, te da una plataforma para tú poder planificarte, aunque sea para ahorrar eh, poco o mucho. Eh, pero si no consigues empleo, pero tienes la oportunidad de estudiar, mantente estudiando. Claro. Hay un hay algo que se habla mucho hoy en día que es networking. Sí. En las universidades tú haces mucho networking. Exacto. Pero tú tienes que Mantenga. tener, tienes que ser una persona con, con aptitudes. Eh, para tú lograr llamar la atención de personas con más aptitudes que tú o con contacto, con proyectos, con relaciones. Porque sí. esa es otra cosa. Si tú eres la persona que, por ejemplo, estudia administración de empresas y tú lo que vas simplemente a cherchar a la universidad y se te nota que no estás aprovechando el tiempo, nadie se va a fijar en ti. Porque entonces no estás siendo coherente. Tú puedes ser el tipo más inteligente del mundo, pero tus acciones hablan por ti. Porque al final del día eh, es lo que me motiva yo a hablar contigo. Por ejemplo, claro. tú te acercaste a mí sin conocerme porque viste algo que, te, que, te, que en lo que yo te podía ayudar. Sí, claro. Ya cuando hablamos, te diste cuenta: bueno, el tipo no es un prepotente. El tipo no es, no es un tipo como que se la da, ¿tú entiendes? Y ahí eh, por eso estamos acá sentados, claro, ¿tú entiendes? Claro. Entonces, básicamente es eso. Eh, pero lo que te motiva a abordar a una persona es sus aptitudes, cómo se maneja, cómo se expresa, eh, cuál es su visión. Y créeme que de ese tipo de networking es que salen muchos emprendimientos, porque los emprendimientos muchas veces, colectivamente hablando, surgen de asociaciones, de mentes sí. que comparten una idea. Y juntos, cuando coinciden y hablan, dicen, ah, pero mira, podemos hacer algo que comienza. Aunque comiencen desde abajo, ¿entiendes? O sea, que al final del día el tema del desempleo, volviendo al tema tuyo. Mm. Eh, yo entiendo que se resuelve precisamente eh, cuando tú, si estás estudiando, no desesperarte. Si tienes una idea, comenzar a desarrollarla porque es una manera de tú entretenerte. Claro. Es una manera de tú eh, aprovechar el tiempo haciendo algo productivo que a la vez te va a motivar. Eh, si eres una persona que ya te graduaste de la carrera y no encuentras ejemplo que es lo más común sí. eh, no tengas vergüenza de trabajar en algo que no tenga que ver con tu carrera porque esa es otra cosa, este es el único país y, y, y perdón, me perdonan lo, no. lo, lo, mis compatriotas Sin eh, este es el único país donde yo me he dado cuenta de que aquí le da vergüenza a la gente trabajar, Exacto. o sea hay personas aquí de extranjeros, por ejemplo que tú lo ves, que tienen altos grados académicos eh, y están haciendo Uber Sí. Y están trabajando eh, con rifas, están haciendo eh, trabajo que quizá no es lo más glamuroso, pero están trabajando de manera digna. Eh, y es el tema, que hay personas, por ejemplo, y lo he escuchado de, de colegas, conocidos, amigos, que han dicho, yo no voy a trabajar en eso. O sea, consiguen una oportunidad, pero dicen, no voy a trabajar en eso, pero no tienen trabajo. Por lo que pasa es que todo el mundo, cuando estudia administración de empresa, entra a la carrera con la visión de que cuando se gradúe, le va, eh, los corripos le van a dar una compañía para que se la administre. Claro. entran con la idea de que fulano de tal le va a entregar a su empresa para que se la administre o se la maneje claro. o sea no está mal visionar no está sí. mal soñar pero hay que ser realista muchas veces y hay que tener un plan B y un plan C y por ejemplo entonces qué tú le dirías a esos por ejemplo a esos médicos que salen y lo que la pasión es la medicina y no consiguen trabajo de medicina. No, si les apasiona su medicina, que nunca suelden su pasión. Exacto. Ya llegará la oportunidad en la que ellos tendrán el, el, el espacio para probar sus talentos y aptitudes, porque al final hay que estar preparado. O sea, hay que estar preparado. Y ellos están preparados con sus credenciales académicas. Exacto. Pero si en lo que el trabajo llega, ellos tienen que comer, tienen que vivir no, de algo. No, no. Entonces, ¿por qué no hacer algo diferente, diferente. y aprovechar ese espacio para eh, hacer algo diferente, hacer algo nuevo? Exacto. O sea, yo entiendo que las vicisitudes... Eh, los momentos difíciles son la oportunidad perfecta para uno dar paz, dar luz a cosas eh, nuevas, cosas innovadoras. Exacto. Yo entiendo que de la necesidad surgen las, las grandes ideas. Exacto. Y entiendo que hay que ser eh, paciente para darse cuenta de eso y ser lo suficientemente inteligente a nivel emocional para poder eh, llevar a cabo esa misión y afrontar la situación. Exacto, exacto. Incluso me gusta mucho tu concepto de Old, Old Victory Institute, donde tú juntas a diferentes entrenadores de muchas uh -huh. partes. Incluso cuando tú le das el celular a Share, tú te das cuenta que te aparecen un sinnúmero de compañías, de, de aplicaciones diferentes. Uh -huh. Y, y esa, eso es algo que se está viviendo ahora mismo. Incluso bancos se están uniendo, un sinnúmero de compañías están haciendo alianzas. Y se parece mucho a lo que tú estás haciendo y a, lo, a donde el mundo se dirige. Uh -huh. Sí, porque básicamente la visión nuestra es esa, de nosotros poder darle al entrenador las herramientas necesarias, porque nosotros no, o sea, hay gente que no malentiende en las redes sociales, con algunos pocos que yo hago, que eso no tira piedra a veces, eso no busca pie, <laughs> eh, en lo que yo realmente eh, dejo claro, que hay muy poca preparación porque hay mucha gente hoy en día que está ejerciendo en el área y no tiene la vida de preparación. Y todo el mundo sabe quiénes son. Cualquier persona, hasta eh, tú mismo, si tú quieres, yo quiero ser entrenador, yo no me pongo a eso, yo estoy de acuerdo. Todos tenemos derecho a hacer algo diferente con nuestra vida. Claro. Y entiendo que esto es un área que es abierta. Incluso hay personas de áreas profesionales que emigran acá. O sea, yo conozco, eh, eh, bueno, Dan Gómez, mi socio, okay. eh, él es ingeniero civil, graduado en Intec, sí, sí. y él es entrenador y es de los mejores preparadores físicos en el área de fisiculturismo del país actualmente. Okay. Eh, eso para que tú veas que el área es rentable, pero qué pasa, Dan, no se despega de un libro estudiando. Siempre está estudiando, siempre está leyendo eh, y siempre está actualizando su conocimiento, se Exacto. nutre. Y aprende de los de personas que se más que él y que humildemente reconoce lo que le falta. Exacto. Que eso también es un punto importante. Esto es una era plagada del ego. El ego. ¿Entiendes? El Exacto. ego. Eh, aquí es muy difícil tú ver una persona, un entrenador decir, no sé. Exacto. Mira, necesito aprender esto. Exactamente. Es muy difícil. Todos saben, todos son expertos, todos tienen eh, el, el, la voz cantante en temas específicos de, área, de áreas muy avanzadas y especializadas. Eh, ninguno da su brazo a torcer, o sea, y tan lindo que es cuando tú reconoces que no sabes algo, Exacto. porque al final del día el cliente que es el que paga por el servicio se da cuenta cuando tú no sabes algo, Exacto. y peor aún se da cuenta cuando el, el, el proceso que tú aplicas no es efectivo. Exacto. Entonces eh, ya sabiendo eso, ¿por qué no estudiar? ¿Por qué no prepararte mejor? Y, si, y básicamente la visión nuestra es esa. O sea, el concepto de Victory es darte las herramientas que tú necesitas para ser un coach altamente calificado, pero más, lo más importante es que amanece, amanece un idioma que te permita a ti ser efectivo con tus clientes, porque al final el, ellos te lo van a agradecer. Claro, claro. Uh -huh. no, y se dice también que cuando uno deja de aprender es que uno empieza a morir. Claro. Hay dos, dicen que hay dos tipos de muerte la muerte física uh -huh. y la muerte o sea cerebral en el sentido de, mental. Que, mental, uh -huh. de que mental de que uno deja de aprender y uno va por la vida muriendo claro. hasta que muere físicamente no es que esto es un área científica Exacto. y la ciencia avanza conforme el mundo avanza también valga la redundancia de concepto y básicamente uno tiene que ir a la par con la ciencia para claro, poder claro. justificar y sustentar resultados claro, claro. o sea y los procesos también y las metodologías a aplicar o sea que básicamente eh, el que se dedica a esto tiene que entender o sea todo el que se dedica a un área específica no vamos a resumir a solamente la parte del área de la salud ¿no? claro ¿no? claro todo el que se dedica a una área específica tiene que estudiar mantenerse actualizado. mantenerse actualizado porque al final del día si tú no avanzas con la marea al final la marea te ve atrás exactamente y hay que avanzar con ella para bien exacto bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista. Claramente sí. hemos tenido un ejemplo increíble de lo que es un emprendedor y de lo, de lo que debería ser un emprendedor en la República Dominicana. Y, no, y Luis Andrés Vélez no solamente es un ejemplo para la República Dominicana, sino para el mundo. Y yo quisiera, ya que él es un ejemplo, nos diera un pequeño verso, un pequeño mensaje a aquellas personas que quieren empezar algo, pero no tienen la inspiración, la, la inspiración suficiente para tomar la iniciativa de empezar. ¿Qué tú le dijeras? Bueno, yo soy una persona que cree en que la vida es demasiado corta para ser pequeños, que estamos diseñados para ser grandes, pero para nosotros eh, lograr algo en la vida tenemos que ser prudentes y pacientes. Darnos la oportunidad para poder, eh, a través de, del intento, porque todo, comienza, se, comienza, o sea, todo se comienza intentando, eh, nosotros poder eh, conocer y si fracasamos no deprimirnos, entender que el fracaso es parte de todo esto y que el fracaso no necesariamente es el final de todo. Básicamente es el inicio de algo grande si tú lo crees así y si te comprometes con tu idea. Yo entiendo que si tú tienes una idea, si tienes un sueño, eh, si tienes eh, la, la, el hambre de, de ser alguien en la vida, en cualquier ámbito, no importa, eh, debes darte la oportunidad de comenzar, a hacerlo bien con paciencia, con cautela y obviamente con mucha prudencia, porque yo entiendo que esas son las claves del verdadero éxito. Y obviamente. Eh, encomendarte siempre eh, al no soy lo más creyente del mundo, pero hay personas que creen muchísimo y la fe ayuda bastante eh, en todo esto. Cuando tienes mucha fe en lo que estás haciendo, le pones el empeño triple. Y eso es algo que yo sí tengo eh, eh, mucho, mucho, creo mucho en eso. Y verdaderamente, eh, yo entiendo que puedes, que puedes lograrlo. Y lo más importante, mientras respiras, siempre tendrás oportunidad. Increíble, esto ha sido la entrevista. Y si ustedes quieren saber un poquito más de Luis Andrés Reyes, va a estar debajo en la descripción. Y si quieren saber más un poquito de Old Victory Sports Science Institute, va a estar debajo en la descripción. Y si quieren saber de Emprendedora, también va a estar debajo en la descripción. Señores, no olviden suscribirse y denle like por favor. Luis, hermano, ¿qué decir? Tocayo. Gracias, gracias a ti por la, por la invitación. Gracias, ahora que sí. sí. Entonces, ¿sabes? nos vemos la próxima. どうぞ。<music> <music>